Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 2 que corresponde a Excel Avanzado. Es un gusto para mí poderlos nuevamente tener acá. Voy a iniciar y si ustedes ven, estoy presentando nuevamente nuestra aula virtual. He revisado y veo muy poca participación para todos los participantes que se encuentran en Excel Avanzado. Quiero pedirles, por favor, de que no vayan acumulando lo que serían las sesiones en vista, porque después se les puede complicar en que solo van a darle como el pasón de visualización y eso no les va a contar como porcentaje. Para Excel Avanzado es importante que ustedes vayan realizando todas las actividades que se encuentran acá, que se visualice sus descargas, que se vea el tiempo en el cual ustedes estuvieron dentro de lo que es el aula virtual. Es por eso que pedirles, ¿verdad?, de que por favor puedan estar ingresando. Recuérdense que ustedes van a llevar su ritmo y el aula está habilitada 24/7. Recuerden también que las secciones, ustedes también pueden ir avanzando en revisar los temas que se encuentran acá. Ese día, miren, iniciamos ya lo que corresponde a nuestro tema número 2. Y si ustedes se fijan, ustedes tendrían que haber hecho ya la visualización de la teoría de la primera clase, haber realizado, visto el video y haber descargado la plantilla que la maestra, en este caso, da para que podamos ir en conjunto realizando la actividad. Y tres, realizar en este caso este pequeño laboratorio que corresponde a cuatro preguntas. Ese día, ustedes ya tuvieron que haber revisado el tema que correspondía, además de esto, haber visto el video y haber hecho en este caso siempre las autoevaluaciones que se encuentran ahí. Quiero pedirles el favor de que vayan realizándolo. Sé que a ustedes les explicaron que deben de cumplir con el 80%, pero para mí es importante que además de ingresar a las clases, ustedes cumplan con el 100% en el aula virtual. Eso quiere decir que ustedes visualizaron todas las actividades que se encuentran dentro de ella. Al final, recuérdense que cuando ustedes finalicen, se les va a otorgar su diploma. Entonces, sería importante que también ustedes vayan guardando los ejemplos que se encuentran acá e ir llevando en este caso una carpeta en su computadora de todas las actividades que se encuentran acá. Buenas noches, María. Buenas noches, Yesenia. Un gusto tenerlas acá. Muy bien, miren, voy a pasar ya a compartirles mi presentación. Permítanme que... Ahí está. Muy bien, miren, como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, como siempre, ejercicios. El día de ayer, por el tiempo que se nos fue bastante rápido, quedaron pendientes algunas acciones que quería mostrarles para la finalización o la forma en la cual comprendan cómo poder trabajar indirecto de la forma sencilla de él. Y por último, miren, cualquier consulta que ustedes tengan, estoy a la orden. Quiero también pedirles grandemente que voy a tratar de estar finalizando como un minuto antes. Ese minuto se los voy a estar robando, ya que así me puedo incorporar a lo que es el otro curso que tengo de 9 a 10. Buenas noches, María Marta. Muy bien, miren. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la función indirecto con la herramienta validación de datos para crear listas desplegables y darles dinamismo a la búsqueda de información en las hojas de cálculo. Quiero iniciar explicándoles que el día de ayer, con los ejercicios que ustedes vieron en el aula virtual,
quería que comprendieran. Y si ustedes ven, yo inicié con algo que era importante, de que algunos me dijeron que ya no habían utilizado concatenar en sus dos acciones como función y en este caso como lo que sería la acción de las herramientas que nos proporciona Excel para poderlo trabajar. Entonces, si ustedes vieron, cuando yo les pedí que me dijeran cómo poder realizar una acción, me di cuenta que nunca lo habían trabajado tal vez con espacio, sino que solamente habían trabajado con lo que era el operador, utilizándolo en juntar lo que sería la información que se encuentra en tu celda. Era importante que ustedes pudieran saber qué hace concatenar para que al final ustedes vean qué es lo que hace dentro de la función indirecta. Entonces, antes de iniciar con la parte de la teoría del tema de este día, voy a pasar en este momento a presentarles el libro de Excel para que ustedes puedan, para que podamos finalizar con los ejercicios que nos quedaron el día de ayer pendientes e igualmente que ustedes puedan visualizar todas las formas en las cuales se puede utilizar. Explicaba el día de ayer rápidamente, pensé que en un minuto lo podía hacer, pero el tiempo se fue bastante rápido. Fíjense acá, miren, les mencionaba que nosotros podemos utilizar la función indirecto como valor. Usted ya sabe que es un valor en Excel. Entonces, los valores nosotros los colocamos entre comillas. Dígame, Andrés. Buenas noches, ingeniera. Una consulta. No sé si solo a mí me da el problema, pero no me da lo que usted está compartiendo. Solo dice Vanessa Rodríguez, ha empezado la función de compartir pantalla, pero de hace rato que está así. Muy bien. ¿Los demás pueden visualizar mi pantalla? Sí. Wow. No. Yo sí. Voy a puedo visualizar. Sí, se ve. Muy bien, voy a volver a compartir. Me dicen para los que no podían ver si ahora sí se puede visualizar. Voy ahora. Hoy sí, muy amable, gracias. Muy bien, entonces les mencionaba el día de ayer que nosotros podemos utilizar, vimos dos formas de poderlo hacer. Una era que yo colocaba, en este caso, el operador concatenar para que me uniera, en este caso, las dos celdas y automáticamente yo obtengo un resultado. Otra forma era que lo aplicábamos con el ejercicio que se mostraba, donde nosotros colocábamos concatenar, y por eso lo coloqué acá para que, tomar como referencia, y al unirlo, con las dos celdas que teníamos acá, o sea, solamente estamos utilizando el operador, automáticamente nosotros podíamos utilizar la función indirecto y obteníamos lo que era el resultado. Pero cuando queremos seleccionar solamente la celda, no puede ser de esa forma, porque nos va a tirar un error, porque entonces él está diciéndome de que yo estoy agarrando un valor, no una celda. Aunque la seleccione, él siempre me va a tirar un error. Entonces, cuando ustedes lo quieran hacer de esta manera, dice la teoría que si yo coloco, por ejemplo, acá, miren, lo que sería indirecto, yo debo de colocarlo entre comillas. Para hacerlo más rápido, voy a colocar en este caso la celda que sería A11, que es donde se encuentra mi valor. Y al cerrar acá y darle Enter, quiero que se den cuenta que yo tengo acá lo que sería el valor de 500. Si yo, por ejemplo, viniera y selecciono una celda de arriba, y en este caso, miren, yéndome a inicio, ya saben ustedes que puedo insertar lo que es una celda. Quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, pierdo el valor que tengo en esa celda. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es agarrar la celda
donde se encuentra el valor. Esto es una forma en la cual se puede utilizar indirecto. Ahora bien, lo voy a hacer de otra forma. Voy a venir acá, siempre entre comillas, voy a colocar ahora la celda C1 y en este caso le voy a dar Enter. Quiero que se den cuenta que siempre sigo teniendo acá el 500. Ahora voy a volver a hacer la misma acción. Y quiero que se den cuenta que voy a darle insertar y quiero que visualicen que los 500 todavía se encuentran allí. ¿Por qué les explico esta acción? Porque esta frecuentemente a veces es la que más utilizamos cuando queremos hacer referencia a una celda. Pero cuando usted quiera realizar una referencia a una celda, no se hace agarrando solamente la celda, sino que usted debe de realizarlo con una celda donde usted la quiera colocar. Y si ustedes se dan cuenta acá, donde agarré C1, que igualmente es un valor el que yo estoy colocando acá, porque así lo toma Excel, yo hice una referencia a celda. Referencia a celda, ustedes lo vienen viendo desde lo básico. En básico les explicaron y sé que de mi parte expliqué como 4 veces cómo poder crear referencias a celda. Porque las referencias a celda es lo que más utiliza Excel para que nosotros podamos obtener un resultado. Igual cuando seleccionamos un rango, cuando guardamos un rango, Excel toma de referencia las celdas para que podamos obtener un resultado. Pero nuevamente vuelvo a repetir, esta es en la opción básica de la función indirecta. Pero pueda suceder que ustedes quieran tomarlo de esta forma para colocar el valor y la forma correcta es teniendo una referencia de celda para que si llegaran, por ejemplo, donde coloqué el valor, estar insertando lo que serían más filas, que es en el caso que estoy haciendo en este momento, mi referencia a celda automáticamente cambia. Lo tenía en A14, ya cambió a A16. Y mi función indirecto sigue en este caso funcionando. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí. Gracias. Para los demás. Muy bien. Entonces vamos a seguir acá. Fíjense. Necesito explicarles y lo voy a hacer con este ejercicio. En el cual yo lo tomo como ejemplo, para poder sacar lo que sería la función indirecto, pero ahora lo quiero hacer con lo que sería la función completa de la sintaxis. La función completa de la sintaxis dice que yo puedo tomar en este caso lo que es la referencia y obtengo lo que es un verdadero falso, o sea, una acción lógica. Por eso me lo convierte en este caso en corchete. Por eso me coloca en este caso el corchete, porque me dice que yo puedo utilizar en este caso verdadero falso. Aunque ya les había explicado y la teoría lo decía el día de ayer, que aunque no ocupemos verdadero y falso, la acción que él va a tomar siempre va a ser verdadera. Esa es la que él toma como referencia siempre. Pero acá, miren, vamos a ver cómo poderlo trabajar cuando queremos incluir la palabra verdadero o cuando queremos incluir la palabra falso. Ahora quiero preguntarle, y es aquí, miren, donde les mencioné el día de ayer. La teoría es algo importante que debemos de saber para qué. Cuando nosotros vamos a utilizar una función en Excel, la podamos utilizar de la forma correcta. Si usted primero ve un video, por ejemplo, de YouTube, para poder realizar la acción, usted lo único que va a saber es cómo hacerlo por cómo lo vio en el video. Pero no tomó de referencia
la información teórica para poderlo trabajar. Entonces, ahora quiero que me ayude. ¿Qué decía el día de ayer la teoría cuando nosotros queríamos o hubiéramos querido utilizarlo con lo que sería nuestra sintaxis y utilizar verdadero? Ajá, ¿qué tengo que tomar de referencia para que Excel me tome en cuenta? Ajá, ¿los escucho? La referencia. Ajá, ¿la referencia es de? ¿Referencia de qué? A uno. De A1, exacto. ¿Y A1 qué representa? Verdadero. Verdadero. Ajá, pero ¿qué representa A1? ¿Qué representa A1? Es el valor lógico. No, A1 representa una celda. Cuando yo digo D4, ¿qué representa D4? D4 representa una celda. Si yo digo F5, ¿qué representa F5? Me representa una celda. Recuérdense, ¿qué es una celda? Es la intersección entre una columna y una fila. Eso es la parte técnica que ustedes deben de conocer. Entonces, si una referencia representa una celda, que en este caso sería columna y fila, voy a colocar en este momento lo que sería una referencia. Voy a colocar, por ejemplo, A5. Cuando yo voy a utilizar ya la función acá, entonces voy a igualar, voy a colocar, miren, en este caso, indirecto, y la referencia a la cual voy a tomar sería esta celda. Voy a colocar ¿qué? Después. ¿Qué debo colocar después? Concatenar. No. ¿Qué debo colocar después? Ajá. Debo colocar lo que les mencionaba. ¿Se recuerdan que ayer les coloqué un cuadro donde les dije en este caso que Excel hace separaciones con espacios, punto y coma, coma, dos puntos? ¿Se recuerdan que ayer les mencioné mucho eso? ¿Y por qué fue que se los mencioné? Para que recordáramos que cuando nosotros vamos a utilizar una función, y en este caso su sintaxis es más que un elemento a utilizar, nosotros siempre tenemos que hacer una separación, porque es como que viniera y en este caso sería una intersección que hace entre cada una de las acciones que estoy haciendo dentro de la función. Para mi caso, quiero que visualicen que cuando yo coloco la referencia, voy a colocar punto y coma. ¿Por qué? Porque mi computadora tiene español España. Si yo tuviera español El Salvador, entonces ahí apareciera en la sintaxis una coma. Pero me aparece punto y coma. Ahora bien, voy a ocupar el estilo verdadero, que era lo que ustedes mencionaban, de una referencia de celda, en el cual al darle doble clic y cerrar en este caso mi paréntesis, tendría que automáticamente colocar el nombre que representa esta celda, que en este caso sería, miren, A5 Margarita Flores. ¿Queda claro cómo poder utilizar indirecto cuando queremos colocar en este caso lo que sería una acción lógica como verdadero? Hola. Yo tengo una consulta. Si en dado caso hubiera seleccionado una celda sin texto y sin valor, ¿qué le refleja? Automáticamente, si yo llegara a colocar algo que no está ahí, Excel tiene algo. Y eso me gusta mucho de Excel, que cuando nosotros hacemos una referencia a una celda, él siempre va a tomarnos como resultado
que en este caso sería 0. ¿Y por qué está tomando 0 y no me da null, que en este caso sería error? Porque son celdas que yo ya he tocado. Y eso creo que ustedes lo vieron en Excel básico. Cuando Excel sabe cuáles son las celdas que yo puedo utilizar. Excel tiene algo. Excel viene trabajando de derecha a izquierda. Yo trabajo de izquierda a derecha. ¿Por qué trabaja Excel de derecha a izquierda? Porque él viene, en este caso, viendo cuáles son las que yo no he utilizado. Entonces, él va a topar, o sea, él va a posicionarse hasta las celdas, en este caso, que yo no he incluido. Y acá, esta celda, me toma en este caso como valor de 0. Si yo vuelvo a colocar ahora F y tomo en este caso, por ejemplo, 4, ahí tengo nuevamente lo que es un resultado. No sé si queda claro. De mi lado, sí. Gracias. Muy bien. Ahora miren, vamos a hacer una referencia con false. ¿Qué dice que debemos de utilizar cuando vamos a ocupar una lógica de false? Ajá. Serían dos celdas. ¿Dos celdas? No. Tomen en cuenta la parte teórica. ¿Qué decía la teoría? ¿Cómo dijo, perdón? ¿Qué referencias debo de utilizar cuando voy a ocupar un lógico falso? Ya ocupamos un lógico verdadero y sería en este caso la referencia de columna y fil. Entonces ahora, ¿qué referencias debo de utilizar para que me pueda utilizar falso para indirecto? La referencia se toma como una fila y una columna. Ah, muy bien. La referencia, dice la compañera, que se toma como una fila y columna. Entonces, miren, ahora ustedes van a aprender algo que Excel tiene. Si yo, por ejemplo, voy a utilizar una referencia de fila y columna, entonces yo le voy a decir que quiero la fila, por ejemplo, ¿qué? 2, 4, C. Voy a utilizar la fila C. Y voy a utilizar, por ejemplo, la columna, que en este caso sería, fila 6 no puedo utilizar porque no tengo fila 6. Sería, vamos a utilizar fila 4. Acá sí en columna, utilicemos la 6 para que nos dé un resultado. Entonces, para tomar una referencia falso, dice que yo tengo que utilizar fila y el número de fila que quiero que se visualice. Y en este caso la columna y el número de columna. Al final, acá lo que estoy haciendo es una celda. Entonces voy a colocar acá igual, voy a colocar indirecto, voy a colocar esta celda. En este caso, miren, punto y coma. Y ahora voy a colocar falso. Voy a cerrar mi paréntesis y tendría que darme acá reprobar. ¿Sí queda claro? No comprendí. No, muy bien. Explico nuevamente. Dice la teoría que para que nosotros podamos utilizar indirecto falso, yo tengo una condición que sería la referencia de fila y la referencia de la columna. Entonces, para poder tomar la referencia de fila, yo voy a colocar la palabra F y voy a colocar el número de fila que quiero buscar. Y para tomar la referencia de columna, yo debo de colocar la palabra C y en este caso el número de columna. Si usted ve la fila, en este caso 4, voy a señalizarla acá con la columna 6. ¿Por qué 6? Y voy a colocar acá, porque yo tengo columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5 y columna 6. Entonces, es por eso que me está tomando la palabra reprobado, que es la que se encuentra. Hagámoslo con un nombre para que ustedes puedan ver. Sería en este caso siempre fila 4. Y coloquemos en este caso fila, columna 1. Y ahí está, miren,
Laura Ferrer. Acá lo coloco en amarillo para que ustedes puedan ver. No sé si ahora queda claro. Sí, ahora sí, gracias. Muy bien. ¿Para los demás ha quedado claro esto que acabo de explicar? Todo claro. Muy bien. Ahora quiero que ustedes, con todo lo que ustedes han visto, me demuestren para hacer esta acción. Tengo un error. Y estos errores ustedes ya saben qué pasa. El numeral, en este caso ref, me está diciendo que la referencia a la celda no hay ningún valor. Lo hicimos anteriormente y ustedes vieron que al colocar una celda me da cero. Pero al no tener una referencia me tira este error. Y dice mi jefe que si yo puedo Excel, no tendría que tener errores aunque no hubiera ninguna referencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a colocar una tabla, debemos de colocar la función y después nos van a pedir cuál sería la referencia que quieren visualizar. ¿Cómo hago para que no me aparezca este error? Sí, punto de error. Ok, voy a ocupar en este caso la función sí, punto error. ¿La debo de colocar al inicio o la debo de colocar después? Al inicio. Muy bien, entonces voy a colocar acá, miren, la función si.error. Voy a dar doble clic acá. Y si ustedes ven, yo ya tengo acá finalizada la función. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a colocar una separación para que empiece en este momento, miren, a funcionar lo que sería la función que acabo de colocar de si.error. Y voy a colocar entre comillas, coloquémosle, por ejemplo, no hay referencia. Y voy a cerrar mi comillas. En este caso, debo de cerrar mi paréntesis. Y ahí está, miren. Esta es una forma en la cual nosotros podemos no tener las referencias de la celda, tanto de fila y columna, pero sí podemos colocar una función que vamos a seguir utilizando, que sería si.error, que nos ayuda a que los errores de Excel no aparezcan. ¿Queda claro para todos? Ah, Mónica. Muy bien. Mónica, creo que para los que subieron en Excel, en este caso intermedio conmigo, sí se los mostré. Sí les mostré bastante esta función que... Saben que es muy importante. Esta función le ayuda a usted a que, si no tiene las referencias de las celdas de las cuales va a obtener un resultado, esto le ayuda a que usted pueda poner cualquier palabra. Yo he colocado, no hay referencia, pero usted puede colocar cualquier palabra allí para que no aparezca el error. ¿Por qué? Porque recordémonos que nuestros compañeros a los cuales les entregamos el libro ya creado con todo, solo para que vayan colocando ya la información que quieren, pueden desconocer. Y al ver ese tipo de errores que aparecen, entonces piensan que todo está mal. Y entonces hay que estarles explicando o colocarles un comentario donde no, mira, tenés que colocar una referencia para obtener el resultado. Ahí ya se encuentra la función. Pero con esto, miren, no hay ningún problema. Porque nosotros no nos aparece lo que sería el error. ¿Ha quedado entonces claro para los que no sabían cómo colocarlo dentro de una función? A esto se le llama anidación. Y estas anidaciones en Excel nos favorecen mucho para que no aparezcan errores. ¿Ha quedado claro la forma de poderlo utilizar? Sí, yo lamentablemente no llevé intermedio con usted, aunque estuve viendo algunos videos suyos. Pero sí, ya me quedó claro. Muy bien, gracias. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces miren, esto sería lo que traía de clase el día de ayer que ya no pudimos finalizar, pero ya ahora en este caso pudimos concluir. Espero que por el tiempo nos alcance para todos los ejercicios que les traigo este día de poderlos utilizar, ya que ahora sí vamos a entrar a la parte de cómo se utiliza esta función. En este caso indirecto ya con una validación. No sé si visualizan mi presentación en este momento. Sí,
Sí. Muy bien. Ahora bien, miren. Gracias, muy amable. Esta, miren, sería la forma en que la mayoría de usuarios utilizamos la función indirecto, porque es como más agradable y más funcional a la hora de utilizar. He tratado con los ejercicios que les traigo este día de tomar ya un poco de base de datos un poco más grande de lo que estuvieron viendo en el aula virtual, para que sí lo podamos utilizar de la mejor manera. Quiero mencionarles que de la forma en la cual ustedes, para los que ya visualizaron el video, esa es una de tres o cuatro formas que se puede utilizar validación con un directo. Yo lo he utilizado hasta anidaciones, hasta ahí yo he llegado, hasta anidaciones con indirecto. Pero voy a poderles tratar, ya que este día estamos finalizando con esta función, ya después la vamos a ir incluyendo, pero ya con anidaciones con otras extras. Pero hoy sí quiero enseñarles también una forma también en la cual yo la utilizo mucho, que sería con la función suma indirecto, porque eso me ayuda a poder, siempre trabajando con una validación, me ayuda mucho a poder tener resultados más rápidos. Entonces, inicio acá, miren, con la parte de la teoría. Dice que la función indirecto nos permite obtener la referencia de otras celdas y no tener que volverla a introducir en una función. Dice que nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja de una forma más visual. Quiero mencionarles que ustedes, cuando estuvieron en Excel básico, aprendieron mucho la parte de lo que eran rangos. Creo que hay tres formas de poder utilizar la acción de rango. Entonces, hoy la vamos a estar utilizando bastante, cómo poder en este caso seleccionar rango. Y de las tres formas en las cuales ustedes lo pueden utilizar, voy a querer que ustedes me digan cuál consideran que es la más fácil. Entonces, dice acá, mire, que la función indirecto validación es la combinación de la función con la herramienta validación de datos, crea dinamismo en Excel de forma tal que el rango que utilizamos en validación de datos se dinamiza con la función indirecto. Ustedes aprendieron a trabajar validaciones de todas las formas. Entonces, una de las que más se utiliza es una validación de lista. La validación de lista la podemos tomar de dos formas, ya sea la selección automáticamente del rango al cual vamos a utilizar o guardándola primero, o sea, creando el rango y después mandándola a llamar desde lo que es la validación de lista. Esas son las dos formas en las cuales nosotros podemos. Entonces dice que creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. Cuando yo utilizo en este caso la función indirecto con validación, miren, quiero nuevamente presentarles esa diapositiva que vimos el día de ayer y nuevamente vuelvo a decir, referencia es una obligación que debo de colocar dentro de la función. Ya ahora vimos que A1 representa en este caso lo que es una celda. Si se encuentra entre corchetes, significa que yo voy a crear ya sea un lógico verdadero o un lógico, en este caso, falso. Entonces, vamos a irnos a lo que sería una creación de validación para poderles recordar. Cuando yo voy a crear una validación, que esta es una forma, miren, seleccionamos las celdas que desea validar, vamos a hacer clic en la pestaña de datos, hacer clic en el botón validación de datos. Recuérdense que en el primer punto que le coloco es porque usted debe estar ya dentro de esa celda a la cual usted va a crear la validación. No lo va a hacer hasta después, sino que usted tiene que estar dentro de esa celda. Hacer clic en la flecha de la lista permitir,
vamos a seleccionar el tipo de datos que sea, en este caso, permitir especificar las reglas de validación de datos y hacer clic en aceptar. Ya con eso nosotros hemos finalizado la parte de lo que sería validación. Nosotros, cuando creamos validaciones, nosotros las podemos utilizar de muchas formas. Me recuerdo que en Excel Intermedio, una de las formas que enseñé fue a crear validaciones de lista utilizando la función buscar V, que eso se utiliza frecuentemente cuando nosotros utilizamos esa función. Entonces, me recuerdo que les mencionaba, para los que estuvieron conmigo, que eso lo íbamos a seguir utilizando la parte de anidación. Entonces, ahora, mire, lo vamos a ver con otra función. Quiero pasar en este momento para lo que sería el libro de Excel. Voy a compartírselos. En este momento, no sé si lo pueden visualizar ahorita. Sí. Sí. Muy bien. Por el tiempo, yo ya creé acá lo que sería una validación de lista. Para los que ya vieron el video, se han dado cuenta que hice unos cambios acá. Primero, dice la teoría que para poder crear un rango, yo no puedo crear los rangos con espacios entre ellos, porque Excel no lo toma en cuenta. Aunque usted quiera crear un rango, Excel no se lo va a tomar en cuenta, porque dice Excel que para poder crear un rango y tener dos palabras en él, debo de tener ya sea un guión bajo o un guión. ¿Por qué yo utilizo guión bajo? Lo utilizo porque es lo que hace referencia a Excel internamente. Cuando ustedes crean una lista, en este caso Excel toma siempre el guión bajo. Entonces, por eso yo lo tomo acá en cuenta. Entonces, si ustedes ven, miren, hice acá la modificación porque considero que se lee mejor de esta forma para poder crear, en este caso, la lista que tengo acá. ¿Qué fue lo que hice? Seleccioné en este caso la pestaña de datos, como me decía la teoría. Me fui a la opción de validaciones y si ustedes se dan cuenta, ocupé el criterio de validación de lista y acá automáticamente Excel ha tomado de referencia lo que sería colocar absoluto. Recuérdense que Excel internamente trabaja absoluto todos el rango de celdas que nosotros tenemos seleccionado. Ahora bien, decía en el video que una de las formas en las cuales nosotros podemos tener acá lo que es la función indirecto y que nos aparezca el resultado, es creando por cada celda que tenemos acá lo que es un rango. Entonces, lo voy a crear acá, miren, solo voy a eliminar esto para que me aparezca de esta manera. Voy a colocar en este caso indirecto. Y acá lo vamos a tomar con la referencia de la celda, que en este caso creo que sería F5. Voy a cerrar el paréntesis y doy F. Acá estoy teniendo un error. Pero voy a tomar, por ejemplo, Excel Intermedio. No me da. Voy a tomar acá Programa 1. No me da. Pero si yo tomo Excel básico, sí me da. O sea que lo que estamos visualizando acá es el cupo disponible para este curso, que en este caso Excel básico tiene. ¿Por qué ha tomado como ahorita y me ha dado en este caso resultado? ¿Por qué? Porque me voy a ir para fórmulas y acá en administrador de nombre quiero que se den cuenta que yo creé lo que sería el rango de este valor. Porque de esa manera, Excel, voy a obtener el resultado en la función indirecto. Es la selección del rango para que yo pueda obtener. Y desde el momento que yo estoy ocupando una función de Excel, él va a tomar de ir a buscar ese valor que necesito para poderlo tener en Excel. Pero quiero mencionarles que si yo me pongo a ir trabajando cada uno de los rangos, que sería dos formas en las cuales lo puedo trabajar. Uno, colocándome en el cuadro de nombre, colocar el nombre al que hace referencia esta celda que necesito guardar como rango y darle Enter.
Ah, sí, esa es una forma. ¿Y cuál sería otra forma? Ah, seleccionándome, irme para administrador de nombres y en este caso colocar nuevo. Y entonces igual estoy creando automáticamente y a estarle dando aceptar, aceptar. Pero ¿qué sucede? Con esta acción, yo me voy a llevar mucho tiempo. Pónganse a imaginar que cada información que tenemos son 300, 400, 500, 600 datos. Y si yo empiezo a crear por cada fila que tengo acá, esa acción de rango, me voy a llevar toda una mañana haciéndolo eso. Y hasta me puedo confundir porque puede ser que vaya a tomarme una tacita de café y me levante y no me recuerde dónde lo hice. Más si tengo más rangos creados en este libro. Entonces, una forma que nos dice Excel para poderlo trabajar es que si yo selecciono acá, fíjense lo que voy a hacer ahorita, yéndome siempre a fórmula, yo puedo darle crear desde la selección. Y al tenerlo ya seleccionado, acá me crea este cuadro, donde dice crear nombres a partir de los valores de la. Si yo coloco fila superior, que le estoy indicando que dentro de mi fila que está en la parte superior, se encuentran encabezados importantes que debe tomar en cuenta. Pero en este caso, si ustedes ven con la selección que tengo, automáticamente solamente me está utilizando columna a la izquierda. ¿Por qué dice columna a la izquierda? Porque los valores que yo necesito en este momento como nombre de rango se encuentran a la izquierda. Es por eso que la selección que estoy tomando acá sería columna a la izquierda. Quiero que se den cuenta en algo y nuevamente lo voy a hacer. Si me voy a administrador, solamente tengo creado uno. Voy a volver a cerrar acá. Nuevamente me voy a ir al grupo de nombres definidos que se encuentra dentro de la pestaña de fórmula. Crear desde la selección. Nuevamente le vuelvo a decir que es columna a la izquierda y al darle aceptar, me voy a ir al cuadro de nombre y ya los tengo, miren, todos creados. De una sola vez. Todo lo que iba a ser uno por uno, ahora los tengo todos creados de una sola vez. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar ahorita? No entendí cómo aparecieron de un solo todos. Muy bien, solo permítanme que... Perdónenme que ahora ya van a empezar a oír un poco de ruido, pero necesito quitar ahorita el silenciador que tengo. Perdón. Muy bien, nuevamente vuelvo a explicar. Cuando nosotros vamos a crear un rango, dice Excel que yo debo de seleccionar el rango que voy a utilizar y en este caso ahora es celda por celda, porque yo necesito que Excel me guarde internamente estos valores que encuentran acá. ¿Para qué? Cuando yo utilice la función indirecto como celda, en este caso A1, que es lo que toma en cuenta en la sintaxis Excel, yo busque y obtenga resultado. Pero ¿cómo hago? Sí, yo debo de irlo haciendo uno por uno. Vean ahora, ya lo coloqué y en mi cuadro de nombre están apareciendo todos los que ya Excel me guardó. Pero ¿qué debo de hacer para que Excel me lo reconozca? Ah, entonces tengo que dar acá, colocar en el cuadro el nombre o irme a fórmula, pestaña de fórmula, administrador de nombre, darle en este caso nuevo y aquí va a aparecerme el nombre que representa lo que yo quiero colocar. Acá puedo colocarle, por ejemplo, Vanessa y entonces ese va a ser el rango que él me va a guardar. Pero acá no me va a funcionar Vanessa porque no es una celda de la validación de lista que creé que concuerda con la información que tengo acá. Entonces, para poderlo hacer más rápido, cuando ustedes tienen muchos datos, no solamente estos que 10 datos que se encuentran acá, sino que pueden ser 200, 300, 400, entonces ustedes deben de seleccionar todo. Al seleccionar e irme al grupo de nombres definidos, yo tengo acá crear desde la selección. Y entonces acá él automáticamente con la selección que he hecho toma como referencia qué es lo que necesito. Y yo necesito columnas a la izquierda. ¿Por qué?
porque columnas a la izquierda significa que él me va a tomar como nombre lo que se encuentra a la izquierda y como rango lo que se encuentra acá en la columna, en los datos que se encuentran acá. Al darle a aceptar, ustedes se fijaron que al inicio solamente tenía uno creado que había hecho a pie, pero ahora ya no. Ahora ya se encuentran todos, porque en vez de irlo haciendo uno por uno, de la forma que ustedes saben cómo utilizar esta función, ahora yo lo creo de una sola vez. No sé si queda claro. Sí, ahora sí, gracias. Muy bien, ¿para los demás queda claro? ¿No me contestaron? Sí. Sí, todo claro. Sí, claro. Muy bien. Entonces, fíjense acá, miren, hemos resuelto que nosotros estamos obteniendo acá lo que sería el resultado. Vamos a buscar, por ejemplo, el último. Y acá está. Son los valores que nosotros tenemos. De esta forma. Tengo una pregunta. Dígame, Mónica. En esto, cuando es la crear desde la selección, solo funciona si está directamente relacionado, ¿verdad? En este caso, que esté a la izquierda, pero ya si hay una columna de por medio, me imagino que ya no. Ah, no se logra relacionar. Ya lo vamos a hacer de esa manera. No se preocupe que les traigo más ejercicios para que comprendan de otra forma que se puede utilizar. No se preocupe, ya vamos a ir más avanzando. Eso es lo fácil que ustedes pueden encontrar con indirecto para poderlo crear. ¿Por qué? Porque ustedes tienen dos puntos a favor. Primero, ya pueden crear rangos. Esta sí sería una tercera forma de poder crear selecciones de rango. ¿Por qué? Porque no los quiero todos, sino los quiero uno por uno. Entonces, para poderlo hacer de esta manera, lo hacemos desde crear desde la selección. Y acá, automáticamente, teniendo ya una validación, vamos juntando. Yo quiero que, con los ejercicios que ahora sí, este día o el día de mañana le voy a colocar, ya ustedes vayan viendo que no le voy a colocar un ejercicio visto acá, sino que los voy a colocar de otra manera para que ustedes lo creen. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes despierten siempre la lógica de Excel. Muchas veces ustedes van a buscar videos para encontrar la forma que ustedes quieren y tal vez ustedes mismos lo saben. Todo es encontrando la lógica de Excel para obtener lo que es el resultado que nosotros queremos. Entonces, continúo acá. Si ustedes ven, para el siguiente ejercicio que se encontraba en el aula virtual, siempre es lo mismo. La diferencia es que nos explicaba la docente que a veces nosotros los rangos los vamos a tener en otras hojas. Entonces, debemos de guardar en este caso las celdas o las celdas a seleccionar para obtener en este caso el resultado. Lo voy a hacer acá, miren rápido. Yo necesito los códigos. Y en este caso primero lo voy a guardar. Lo voy a guardar como código. Fíjense el proceso que voy a hacer acá. Y entonces cuando me vengo para acá a la validación que voy a crear, ya no la voy a mandar a llamar, sino que cuando yo le diga acá, ¿qué debo de hacer para crear acá una validación de lista con un rango guardado? Ajá. Escribir código. Sería la variable solo... la variable que guardó. Ah, la lista. Bien. ¿Solamente de esta manera? Y el igual. Ah, muy bien. Colocamos primero el igual. Esto recuérdenlo siempre. Debemos de colocar siempre igual porque es algo que vamos a mandar a llamar. Y entonces cuando damos a aceptar, ya lo tenemos acá. Entonces ahora les pregunto, ¿cómo hago para obtener rápidamente el código que corresponde en este caso al artículo? O que en este caso acá decía la profesora que debemos encontrar el artículo. ¿Qué debo de hacer acá? Uh-huh. ¿Vamos a seleccionar acá? ¿O tengo que seleccionarlo todo? Ajá, ayúdenme. Selecciono acá. Uh-huh. Y ahora voy a crear esta selección. ¿Así lo hago para que se guarde? No, solo de la izquierda, columna izquierda. Sería solo columna izquierda, así. Sí. Y hoy doy a aceptar. Entonces quiere decir que ahora, si igualo, coloco indirecto,
de esta celda, cierro acá, ahí está, mire. Automáticamente. ¿Se están dando cuenta qué rápido nosotros podemos realizar esta acción con indirecto? Sí. Muy bien, quedó claro esta otra forma teniendo un rango separado de la hoja donde estamos trabajando. Sí. ¿Para los demás sí. quedó claro? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces voy a pasar rápidamente, miren, a este ejercicio. Quiero mostrarles otra forma en la que estamos validando lo que voy a pasar ahí. Fíjense ahora, miren, quiero mostrarles otra forma en la cual nosotros podemos crear validaciones que correspondan a lo que serían listas. Fíjense, por favor, lo que voy a hacer acá. Y quiero que ustedes me comprendan que cuando nosotros vamos a trabajar en Excel, es importante todos los pasos que vamos siguiendo para obtener el resultado que nosotros queremos. Me está pidiendo encabezado de lista y lista de cuadro. O sea que, además de los encabezados que voy a colocar como una validación, necesito que por cada encabezado, por ejemplo, me aparece banco, necesito que me aparezcan todos ellos. Y si yo cambiara a lista y pongo pago, necesito que aquí me aparezca todo lo que corresponde a pago. Entonces, ahora con lo que ustedes acaban de aprender, tenemos que realizar esta acción. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero que voy a crear es una validación. Fíjense lo que voy a hacer ahorita. Voy a crear la validación de lista que corresponde a esta información que está acá. Lo voy a dejar hasta vendedor porque el número no me interesa. Voy a dar a aceptar. Solo déjenme acá bajar un poco para que no se esté moviendo el cuadro. Se van a quedar un poco más grandes, pero acá lo estoy visualizando. Quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, ya me aparecen acá el encabezado de lista. Ahora bien, yo necesito que nuevamente me aparezcan acá la lista de cuadros. Pero yo no lo puedo crear con rango porque si yo creo una validación acá de un rango, quiere decir que si yo tengo acá vendedor, y yo creo acá un rango de vendedor, entonces solamente ese me va a aparecer. Uno. Dos. Si yo voy creando estas acciones, lo voy a ir haciendo en todo lo que les voy explicando, voy a crear el rango de vendedor, y para crear el rango de vendedor, recuérdense, me voy a venir para fórmulas, y acá automáticamente, en nuevo, yo le voy a decir que quiero esto. Esa es una forma. Otra forma es seleccionando lo que ustedes ya saben. Asignamos el nombre producto, aceptar. Me voy para el siguiente, miren. Vamos a asignar el nombre del producto, del pago, perdón. Selecciono acá el siguiente. Y vean que lo estoy haciendo por columna. Y por último, voy a seleccionar este. Y a esto ustedes ya saben, ¿verdad? Ya eso ustedes ya vieron cómo se trabaja. Pero ahora yo lo necesitaba por rango. ¿Queda claro esto que acabo de hacer ahorita? Sí. Muy bien. Ahora bien, fíjense lo que necesito hacer acá. Ya que tengo esta acción, me voy a ir para validación. Y entonces, ya ustedes saben trabajar validaciones que en su momento se las vieron personalizadas. Pero, ¿qué sucede si yo dentro de la validación lista, porque hay un origen
Y así como yo igualo y coloco un rango, como ustedes acaban de ver en este momento, quiere decir que entonces también me puede permitir una función dentro de él. Y esto ustedes ya lo saben. Entonces quiere decir que voy a igualar acá, voy a poner indirecto, debe de estar colocado bien porque si no, no nos va a agarrar. Recuerden que él busca carácter por carácter. Y en este caso, ¿qué celda debería de agarrar acá? Ajá, ayúdenme. Desde la A1 hasta la... No, Alejandro. Sería la I3. I2. 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 I2 es esta que estoy ahorita acá colocándome el puntero. No, no, I3. Muy bien. Fíjense, por favor, miren, gracias. Voy a cerrar. Y si ustedes ven, nosotros cuando creamos indirecto con una celda, nunca, nunca lo colocamos absoluto. Pero quiero darles una gran recomendación. Cuando ustedes quieran que algo quede en esa celda y que no haya probabilidades de que alguien lo mueva, porque recuerden que si yo coloco algo absoluto, quiere decir que eso no se mueve. Hágalo. Es una recomendación que le doy. Bueno, vamos a ver si funciona. Producto, ¿verdad? Miren, acá está producto. Heltran Bottom, Heltran Casual. Ahí está. Voy a cambiar zona. ¿Se están dando cuenta? Banco. ¿Sí quedó claro? Sí, sí. ¿Para los demás quedó claro? Sí, quedó claro. Sí. Gracias. Sí. Muy bien, miren. Nosotros, para Excel, tenemos muchas formas de poderlo trabajar. Y esta parte de lo que corresponde a una validación, cuando nosotros tenemos una lista desplegable en la cual nosotros necesitamos ese recurso, podemos dentro de crear, dentro de una validación, poder crear lo que sería la función indirecto, que Excel toma bien colocarlo en absoluto, para que podamos obtener al final lo que sería un resultado. Voy a colocarles para el día de mañana un ejercicio, en este caso adicional, que sería esta acción en el cual necesito que ustedes vean la forma de poder colocar indirecto anidado, en este caso con validación. Indirecto anidado con validación. Esa sería otra forma que quiero dejarles acá para que ustedes, en este caso, lo puedan crear. Solo, ya el tiempo ya está terminando. Vamos a ver acá. Quiero que me ayuden en algo. Si no, mañana, antes de iniciar la clase, quiero explicarles este ejercicio que necesito también que lo comprendan, otra forma de poderlo hacer. Nosotros tenemos dos formas para poder crear autosumas. Una es por medio, en este caso, del comando suma, y otro es colocando la función suma. Díganme acá alguien cómo sería haciéndolo con teclas de función. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo crear una suma con teclas? Solamente con teclado. Igual Zoom. Con teclas de función, ¿cómo lo hacemos? Sí, si yo igual lo pongo suma, me va a tirar. Pero ¿cómo hago para que pueda crearme una suma con combinaciones de teclas? ¿Mm?
si más no me equivoco, es al más igual. Ok, dicen que al, en este caso, más igual. Exacto, miren. Estas son combinaciones que nosotros deberíamos de reconocer, porque esto lo hacemos solamente con lo que sería nuestro teclado. Al final lo que estamos colocando acá es la función y acá automáticamente entra. Muy bien, miren, ¿ha quedado claro esto que les acabo de explicar ahorita? No sí. Se preocupen. Traía bastante sí. Ejercicio sí. Y el tiempo nos va bien rápido. Muy bien, miren, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Ya el día de mañana les voy a estar subiendo el libro de Excel para que lo puedan trabajar. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Muchas gracias.